Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde una isla en el mar Caribe. Ahora me tocará descifrar mapas. A ver qué dice la primera pista. Ponte delante de los ojos de la estatua para comenzar a andar por el laberinto del tesoro. Ojos de la estatua. Interesante. Estatua. ¡Maldición! Más piratas. Deben de tener anclado el barco al otro lado de la isla. Que no os vean. Podría haber muchos en tierra. Me da igual. Me hablan por Skype. Bueno, da igual. A ver. ¿Dónde está esa estatua? Su padre. Y aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está el mapa? O sea, el mapa, ¿dónde está la escultura esa? Mi barco está aquí. Estatua, 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 que estatua ni que leche. Piratas todos los que quieras, pero... Delante de la estatua para... Delante... Estatua, estatua, estatua... ¿Dónde está la estatua? Atención, Sly. En esta isla habitan lagartos miopes. No pueden ver de muy lejos. Pero a la mínima te... Vale, ahí está la estatua. Por fin la he encontrado. Lo primero será encargarme de este... piratilla. Crap. De aquí. ¡Hala! Sigue el resto de las pistas del mapa para hallar el tesoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando des el número exacto de pasos, genial. Si tienes que salir del modo mapa un rato, no pasa nada. Marca una X en el suelo y así podrás volver fácilmente al lugar donde lo dejaste. Encuentra la X y das espacios sobre... ¿No? Dos. Vale, ¿y cómo llego ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Daddy. En el modo mapa puedes usar el joystick analógico derecho para observar la zona cercana. Cinco. Podría ayudarte a encontrar el círculo de palmeras de... Ah, el círculo de palmeras. Será ese, ¿no? A ver. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da 16 pasos para atravesar las dos grandes rocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quizá necesites salir del modo mapa para resolver esta pista. Mira alrededor con el joystick analógico derecho y busca el círculo de palmeras. Cuando lo encuentres, vuelve al modo mapa. El marcador de dirección señalará hacia donde esté. A ver, ¿qué me dice la pista?
Joder, con los cocodrilos, me tienen acojonado. Mira el mar y localiza una roca con tres palmeras. Vale. Sería esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Perfecto. Sigue la dirección que marca. Uno, dos, tres, cinco, seis. Vale. Oh, uy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estoy en la dirección del mapa. A ver, vamos a ver, pasar la pista. No todos los barcos llegan al buen puerto, pero sigue la dirección que marcan y da los seis pasos. Ah, vale, este barco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. SOS. LOL. ¡El tesoro del abuelo! Espera, coleguita, te eche un cable, ¿no? ¡Vamos todos, Sly! ¡Esto es genial! Muy fácil, ¿no? Bueno, Dimitri, es tu botín. Deberías hacer los honores. Lo hago con alegría. Moláis como banda, tío. Por la oreja de Van Gogh. Toma traje de buceo retro. ¿Cómo voy a molar bajo el agua? Anda, ¿qué? Qué complejo. Tu abuelo era un artista. Qué trabajo de artesanía tan delicado. Tenía gusto, mira. Hasta combina con mi ropa. Puedo bailar, bucear y lucirme. ¿Qué más hay en el cofre? ¡Sí! ¡Echemos un vistazo! Me cago en... ¡Alto, alimañas de tierra! ¿Creíais que podíais robarle al tipo más listo de los siete mares sin sufrir las... A Penélope dice que sí. Habré llegado tarde gritando, pero sí. ...del cofre, pero justo a tiempo para llevármelo. Suelta a Penélope. Haremos un trato. Penélope se llama la chica. Qué nombre tan poético y qué dulce el aroma de su pelo. ¡Vamos a arrearle! ¡No! ¡Le hará daño! ¡Es un asesino! ¡Sí! ¡Has resumido bien lo que soy! ¡Un asesino! ¡Largaos! ¡Volved a vuestro barco! ¡O me dais el oro o la veréis morir! Os toca elegir. Chicos, no tenemos opción. Todo el mundo al barco. Pero no me abandonéis. ¡Socorro! Tengo miedo. Penélope, haz todo lo que te diga. Te salvaremos. Confío en ti. Y yo confío en que volváis a ese barco. ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¿Ves cómo era demasiado fácil? Demasiado sencillo, era demasiado así. Nuestro único objetivo en este momento es salvar a Penélope. La cabeza de la muerte, el barco de Lovewick, ha vuelto a Bahía del Baño Sangriento llevándola cautiva. El panorama no pinta bien. No hay modo de colarse en el puerto. Incluso la parte de atrás de la isla es inaccesible debido a los acantilados. Para decirlo claro, toca pelear. Lovewick es un adversario inteligente y hay que hacer todo lo que se pueda para poner las cosas a nuestro favor. Primero, Dimitri estrenará su traje de buzo para rescatar algunas armas de un barco naufragado. Necesitamos armamento extra para atacar el Cabeza de la Muerte, que está blindado. El segundo objetivo será destruir el clan de los Lobos de Mar de la Vela Roja. Son una banda de mercenarios al servicio del arte. Hay que sorprenderles ahora que nos buscan en pequeños grupos. Si deciden atacar a la vez, no saldremos vivos. Por último,
pondremos rumbo a las brumosas aguas donde habita el monstruo que los piratas llaman Destructor. No se sabe mucho de él, pero podríamos averiguar algo analizando su técnica. Sé bien que todos los hombres de Lapwee le temen. Un dato interesante y útil, dada nuestra actual situación. Vale. Voy a comprar alguna cosita ahora. Operación pirata, día 2. Vale, ¿y cómo navego? Ah, vale. Se supone que tendré que ir al... Perfecto. Oye, el mapa. Perdón. Voy a pelearme en el mar. Venga. No, 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 no. De momento no quiero pelearme con nadie, solo con ellos. Nos acercamos a uno de los de la vela roja. Atentos. ¿No podría ir el panda y golpearlo directamente? Excelente. Uno se ha separado de la flota. Hay que abordar el barco enemigo cuando se haya caído el mástil. Necesitamos saber las rutinas de patrulla del resto del clan. Si lo planeamos bien, podremos sorprenderles en grupos pequeños. ¿Ya está? ¡A las armas! El mástil ha caído. Hay que embestir su barco con el nuestro y abordarles. Ya voy, ya voy. Si acabas con el capitán, la tripulación de mercenarios se rendirá. Vale. Venga, a tu casa ya. Perfecto. Mejor no establecer ningún combate, ya que tengo que enfrentarme a 4 navíos de eso, me parece. Ya sigo por aquí todo recto. Preparaos, chicos, se acerca la acción. Estoy dando aquí vueltas como un desesperado. Ahí está. Es un 3 contra 1. Puedes hacerlo, Sly. Usa una estrategia naval y lo lograrás. Venga, sácate ya. Será mejor largarse de aquí. Los daños son considerables. Pero a ver, a ver. Otra vez el agua.
¿Por dónde está? Pero si le he dado. Vale, uno fuera. Ahora. Toma. ¿Dónde está el tercero? Vale, está detrás nuestro. Vale, no les llego a dar. ¿Y esta andanada? Está así, ¿no? Ahora sí. Al abordaje. Aborda a este por el botín si quieres. Pero ya tenemos las coordenadas del resto de la flota. Un abordaje no me hará daño. Ven aquí, piratilla 3 a cuarto. O también llamado grumete. Croqueta, croqueta. ¿Qué me ha dado? ¿Todo esto por un diamante mediano? Bueno, y something. Ese dragón marino que hay por ahí será es una broma, ¿no? Espero. ¿Cuatro? Son cuatro contra uno. Estoy, apártate de su línea de fuego. Estás en desventaja. Me parto. Es imposible, son cuatro contra uno. Si ya me dan a mí. Pues estar quietos, coño. Vale. Estupendo. Uno fuera. Ahora que están todos distanciados. A ver si puedo ir a por él. Vale, impacto. Vale, si ya apunto ya. Todavía. Perfecto. Buen tiro. Si giro ahora. Ahora. Ole. Perfecto. Muy bien. Y eso queda un barco que ya está tocado. Así que al abordaje. Ap-
apúntale bien, hombre. Venga. Y ya está. Un tiro genial. Es presa fácil. Mándalo al fondo del mar o abórdalo para coger el botín. A coger el botín. Vale, por aquí. Sube por aquí. Como te cacha o... Perfecto. Y me ha dado un zafiro. El último de los de la vela roja. Con ellos fuera de juego, no hay que preocuparse de ataques sorpresa y ya no tendremos tanta desventaja al atacar la bahía. Pues lo vamos a ir dejando aquí, así que like, favoritos, comentarios si os ha gustado y... ¡Hasta luego!